Una misión comercial integrada por seis empresas coreanas llegó a Guatemala en busca de la consolidación de negocios con empresas nacionales. De tal cuenta, nueve empresas guatemaltecas participaron en el encuentro con los asiáticos, a quienes presentaron su oferta de productos saludables para los potenciales consumidores coreanos. Entre lo ofrecido por las firmas locales se encuentran comestibles como el banano, camarón, brócoli, azúcar, confitería, café, entre otros. De tal manera que en el 2017 lanzamos la plataforma Doing Business Korea 2017, en el cual perseguimos seguir posicionando los productos guatemaltecos, no solamente los productos agrícolas, sino que también los de valor agregado. En este caso, tuvimos una misión comercial en junio de 2017, en la cual nueve empresas guatemaltecas hicieron presencia en el Import Goods Fair 2017. Se tuvo un volumen de 164 citas de negocio y también tuvimos el contacto de 164 empresas coreanas, con lo cual logramos dos negocios que ya se cerraron y 32 más siguen en proceso, con la expectativa de cerrar al corto plazo un volumen de 2,1 millones de dólares. La convergencia entre los comerciantes fue apoyada por el programa de promoción comercial del Viceministerio de Integración y Comercio Exterior del Ministerio de Economía, esto con el objetivo de aumentar el volumen de negocios de las empresas guatemaltecas a corto, mediano y largo plazo. En este caso, entonces, tenemos como objetivo de poder cerrar volúmenes a corto plazo de 12 millones de dólares en estos rubros de tanto de café, biomasa y productos agrícolas.